¿Qué tal? Buenas noches, compañeros en los estudios, auditorio de CTV Internacional. Esta noche, el Instituto Cristiano de Educación Integral de Santa Rita de Copán realiza la clausura del noveno grado de S6000 y la nocturna, donde son 10 jóvenes los que culminan este proceso educativo. Les vamos a dejar con las impresiones que hemos recabado durante esta ceremonia. Verónica Sofía y Yasmín Guerra son las encargadas del pabellón. El bosque era mejor. De clausura, muy buenas. Sí, buenas noches a CTV Internacional y a todos los televidentes. Siempre es un privilegio pues tenerlos aquí con nosotros en nuestros eventos. Esta noche pues, gracias a Dios, Él nos permite poder clausurar 11 estudiantes de noveno grado de la zona de 6000 primero y de la zona de Copán Ruinas. De esta forma estaríamos inaugurando clausuras y graduaciones de parte del Instituto Cristiano de Educación Integral. Pues en esta ocasión estamos pues muy contentos de clausurar a estos jóvenes de su tercer ciclo de educación básica. Son 11 jóvenes que se están preparando ya para el próximo año poder comenzar a estudiar en las diferentes carreras profesionales que la institución ofrece, y para nosotros pues es un orgullo poder seguir contribuyendo a la formación de jóvenes que después van a ser parte del desarrollo de la sociedad. Entonces, gracias por estar aquí con nosotros. Están a mitad ya de lo que es una carrera de secundaria. Es importante darle palabras de motivación también a estos jóvenes. Correcto. Todos sabemos que en nuestro país la mayoría de los jóvenes que estudian, algunos se quedan, llegan hasta sexto grado, otros dicen hasta tercer ciclo llego, y a un número mínimo llegan a carrera y otro número más pequeño llegan a ingresar a la universidad. Pero estamos buscando la forma, y también los padres de familia lo están haciendo muy bien, tratando de motivar a estos jóvenes para que puedan continuar con sus estudios de educación media. Pese a cualquier vicisitud, también los padres de familia forman un papel muy importante en la educación de sus hijos. Correcto, eso es indudable, ¿verdad? El padre de familia o los encargados de los jóvenes juegan un rol importantísimo, ¿verdad?, en la motivación para continuar con sus estudios. ¿Qué le quiere decir? Bueno, decirle a estos jóvenes y en general que sigan estudiando, ¿verdad? La vida pues para ellos apenas está comenzando, y es bueno que puedan mantener la perseverancia, ¿verdad?, y la visión de poder continuar con sus estudios los próximos años. Me encuentro con una joven que está celebrando también su clausura. ¿Cuál es tu nombre? Jasmín Guerra. ¿De dónde eres, Jasmín? De acá, de Copán. De Copán Ruinas, sí. Cuéntanos, ¿cómo te sientes de estar ya en este proceso educativo? Nerviosa, bastante nerviosa.
feliz de poder estar sí, acá, feliz y tus metas. Exacto. A pesar de que falta bastante, estoy muy feliz. Así es. Bueno, ya pensando en qué vas a estudiar el próximo año. Sí, algo así. Medio. Medio. ¿Qué piensas estudiar? Administración. Sí. Bueno, a seguir luchando por tus sueños, ¿no? Exacto, a seguir. Muchas gracias. Bien, y hoy estoy con otra chica, voy a consultarle. ¿Cuál es tu nombre? Verónica Sofía. Verónica, ¿tú eres de aquí de Copán Ruinas? Sí, aquí de Copán. Cuéntanos, ¿cómo te sientes de estar ya en este proceso de clausura? Bueno, me siento orgullosa por haber sacado mi tercer curso. Así es. Sí. ¿Algo, has pasado situaciones complicadas? Sí, hemos pasado situaciones complicadas económicas, tanto como económicas, por las lluvias, todo eso. Pero no fue impedimento para poder cumplir no, esta meta. No fue impedimento. ¿Ya lista para poder seguir estudiando el próximo año? Sí, ya lista. Bueno, esos son ejemplos, sinceramente, de poder salir adelante. Cuéntanos, ¿qué pretendes estudiar más adelante? Bueno, mi vocación, porque quiero ser policía, me voy para la Napo. O si no, finanzas. Ah, sí. ¿Una de dos? Una de dos, tengo perfecto. Dos opciones. Bueno, esperamos que tus sueños se puedan cumplir. Sí, gracias. Y te felicitamos por ese esfuerzo que has hecho. Gracias, igual. Me encuentro con otro de los chicos que también está celebrando su clausura de noveno grado. ¿Cuál es tu nombre? Darwin Uciel Manchamé Martínez. ¿De dónde eres, Darwin? De 60.000 primero. ¿Cómo te sientes de estar ya en este proceso? Orgulloso, le doy gracias a Dios, a mi padre, a mi madre, que siempre me han ayudado en este camino. Sé que nos falta mucho por recorrer, pero le doy gracias a Dios. Así es, ya es una primera meta alcanzada. Sí, gracias a Dios es una meta alcanzada. Y le damos gracias siempre a Dios, a todas las personas que nos han apoyado, porque siempre un consejo así es muy bueno. Así es. ¿Cómo ha sido este proceso educativo en el Instituto Cristiano de Educación Integral? Pues bien, gracias a Dios. Hemos satisfecho. Todo muy bien. Muy bien. ¿Ya sabes qué vas a estudiar el próximo año? ¿Ya en una carrera de bachiller? Administración de empresas, si Dios nos permite vida. Así es. ¿Cuál es? ¿Qué le podías decir tú a aquellos jóvenes que tal vez están interesados, pero por una u otra razón ellos no pueden seguir estudiando? Que sigan estudiando. Yo sé que estudiar es difícil, cuesta, es un largo camino, pero que sigamos estudiando porque es lo mejor del mundo estudiar. Y con la firma del acta de promoción y la entrega de los respectivos diplomas, finaliza la ceremonia de clausura del noveno grado del Instituto Cristiano de Educación Integral, ISEI, en Santa Rita de Copán. Con este reporte, regresamos a los estudios.